3 de febrero del 2014 se celebra en la iglesia de Jove la festividad de San Blas. Los famosos rosquillos de San Blas. Querido don José Manuel, hermanos en el sacerdocio, queridos hermanos y hermanas, devotos de San Blas, especialmente aquellos que habéis tenido o tenéis en vuestra familia, familiares con dolencias y enfermedades de la garganta. A ellos los encomendamos de una manera especial hoy a San Blas. Al mártir y obispo San Blas, que dio testimonio de su fe en Cristo a principios del siglo IV en la persecución desatada contra los cristianos en Armenia. Tenemos pocos datos fiables de su vida, pero una cosa es cierta. Tanto en Oriente como en Occidente se le venera desde tiempo muy antiguo con destacar que fue médico y obispo de Sebastián en Armenia. El Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, reunió a los apóstoles y a los discípulos y les encomendó a ellos y a sus sucesores una misión muy concreta, ser sus testigos. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos. Y al servirse con gratitud de estos bienes creados por ti, en memoria de San Blas, cuya festividad celebramos, reciban con abundancia el rocío celestial de tu gracia, para que busquen siempre las cosas celestiales y progresen continuamente en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
confesión de San Blas, os veáis libres de todo mal y alentados por el ejemplo de su vida, perseveréis constantes en el servicio de Dios y de los hermanos. Amén. Amén. Y que Dios os conceda reuniros con los santos en la felicidad del reino, donde la Iglesia contempla con gozo a sus hijos entre los oradores de la Jerusalén celeste. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Que paséis un buen día de San Blas, a ver si no vuelve a llover y nos luce el sol, y que todos vuestros deseos, vuestras peticiones, os sientan que el Señor os conceda si conviene para